Esta tarde en la comidilla y damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña Martín González, que bueno, ya había estado con nosotros aquí en la cabina hace algún tiempo, pero nos viene a platicar, de dar cuenta, gracias Martín, muy buenas tardes, Muchas de este gracias. Congreso 2016 de salsa y de bachata, para todos aquellos que les encante este estilo. Muy buenas Sí, tardes. ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Estoy aquí otra vez de nuevo. El año pasado vine también a darles la información sobre lo del Congreso y este año volvemos otra vez con nuevos bailarines y con nuevas cositas ahí para el evento. Va a Nuevas estar súper. sorpresas. Sí, va a estar muy divertido este año. Igual traemos también bailarines internacionales, campeones mundiales, todos en su área. Y aparte también traemos un concierto, al final siempre cerramos con un concierto, que es un cantante que también es popular en el ambiente de la bachata, es Kevin Cosmos, viene de Nueva York, y bueno, va a estar padrísimo otra vez. Igual impartimos talleres durante el día, hacemos las presentaciones durante la tarde-noche, y ya en la noche hacemos la ¿Cómo fiesta. haces, Martín, la selección? Porque vemos, por ejemplo, que va a venir gente de aquí de nuestro país, de Monterrey, o inclusive de Venezuela, de El Salvador, de Cuba. Se hace, no sé, ¿Una congresos en invitación? diferentes países. Sí. ¿Tienes tú la oportunidad de asistir? ¿Es así como se da la Sí. invitación? Yo también soy bailarín internacional y también a mí me contratan como artista internacional. Entonces es ahí donde conozco a todos estos personajes. Entonces son puros instructores y bailarines internacionales. Ahí hacemos la amistad y luego también O ya sea, los. trabajas en base a las relaciones públicas. Exactamente. Voy y hago mi trabajo haciendo presentaciones también, shows y impartiendo talleres. Surge la amistad. Y ahí mismo, entonces ya. Pues los invito a mi evento. Digo, bueno, no es una ciudad muy grande como quizá lo que ellos están acostumbrados a ir, o eventos así muy masivos, pero igual ellos vienen con toda la intención de querer apoyar el ambiente y pues obviamente aquí como la amistad y todo, ¿no? También. Ahora Compártenos coméntanos la fecha de este congreso. Es justamente este fin de semana ya, Ok. es a partir del viernes, empezamos ya desde las 12 de mediodía, empezamos ya con los talleres y ya, de hecho, los bailarines internacionales llegan desde el jueves en la noche, ya están aquí en la ciudad. Y bueno, ya empezamos del viernes, sería viernes y sábado. El concierto lo tenemos el sábado programado, pero Okay. el viernes tenemos una eliminatoria de competencia también, o sea que se va a poner también muy bueno, que es una competencia pro-am donde un profesional participa con un estudiante amateur. Okay. Entonces, también está muy padre, es muy Esos interesante. estudiantes forman parte de la De los que escuela en asistan. la cual tú estás, Bueno, tú algunos son de nuestra diriges. compañía y algunos vienen de otras partes también. Okay. Esta es la eliminatoria. Es regional, bueno, es regional de aquí, solamente de aquí, Baja California, pero la competencia es una competencia nacional e internacional, ¿no? Que se Okay. hace en el DF. Entonces aquí hacemos la eliminatoria en Mexicali y el que gane va a representar a Ok, el California. viernes inician a partir de las 12 de mediodía, Sí. el sábado. El sábado a partir de las 10 de la mañana. O sea, estamos todo el día ahí con clases, presentaciones y fiesta. La gente va a poder llevar, o va a haber oferta de comida, por ejemplo, para las familias que quieran La gente acompañar que a. quiere asistir, mira, que fíjate que intentamos hacer eso, pero creo que se hizo mucho desastre. Que le decimos a la Okay. gente que ellos traigan sus propias, Okay. si quieren traer sus botanitas, si quieren traer sus bebidas, sin ningún problema ellos pueden ingresar con ellos Inclusive al evento. cruzando, digo, lo que es Río Nuevo, ahí, ¿En dónde va a ser? en Es ese. en el Hotel Colonial. Ah, okay. Sí, en el Hotel ¿Tuviste tú que Colonial. encerrar? Pensé que era en Ciudad, pero bueno, No, no, no. ¿Hotel ¿qué Colonial? hace? Hotel Colonial. Bueno, del Pero Hotel estamos ahí cerca. Colonial, Estamos todo estamos cerca del alrededor. Centro Cívico. Todo está súper cerca ahí. Enseguida Tenemos, hay un de restaurante. hecho, está un Exacto. restaurante ahí a un lado. Tenemos ahí unas carretitas también que son muy famosas que siempre llevamos a los artistas que les encantan los tacos. Entonces, y aparte, pues tenemos ahí varios mercaditos también. O sea, todo está muy accesible, ¿no? Entonces, la gente no tiene que caminar. Y de hecho, el hotel nos está dando así La promoción, una promoción para los cuartos. También hay gente que, por ejemplo, viene hasta de aquí de Calexico, del centro, y que no quieren cruzar la frontera, no quieren manejar. Entonces, agarran su cuartito ahí. Y de hecho, la promoción que tienen se puede meter hasta 4 personas. Entonces, está baratísimo el Martín, hotel. por ejemplo, comentabas que en la mañana iba a haber talleres. Estos talleres son para gente ya profesional que No. saben acerca de la salsa o la bachata o inclusive de O los sea, que yo me quiero tienen el animar. ritmo, Sí, la gente que nunca ha bailado nada en su vida pero que le gusta el baile, pues esa es su oportunidad. Tenemos clases para todos los niveles, o sea, de cero, así de iniciación a la danza o al baile Desde el que tiene latino, dos pies izquierdos, desde que tiene los pies izquierdos, ahí se los enderezamos. ¿no?
Sí, está. Aparte de qué edad es prudente asistir a pues este mira, congreso. tenemos todas las edades. De hecho, nuestra escuela se especializa también en niños. Ah, Tenemos okay. niños también. De hecho, nuestra escuela tiene a los actuales campeones de Pequeños Gigantes, del show de Ah, Televisa. okay, ajá. Entonces, tenemos muchísimos niños que también se van a estar presentando ahí, profesionales, niños también y niños amateur, ¿no? Pero yo les recomiendo más o menos que si tienen alguna quieren llevar a alguno de sus niños y a que tome clases, pues yo pienso que como desde los 10, 11 años que ya estén Ya ahí está. poniendo atención también y no anden correteando en medio Sí. de los talleres, claro, ¿no? Porque va a haber adultos también. Entonces, sí, yo pienso como que esa de ahí ya están así como que Tú estás recomendables. ahorita, por ejemplo, en la producción de este Ajá, estoy congreso, de dirigiendo este todo. evento, ajá, estás a la cabeza. ¿Qué tan difícil es realizarlo e inclusive con qué periodicidad lo estás haciendo? Pues mira, normalmente lo hacemos con medio año de anticipación, pero y esto lo hago yo solito, ¿no? Haz de cuenta, no solvencia o algún apoyo económico de ninguna institución, no la tenemos hasta la fecha, pero poco a poco se van integrando personas, ¿no? Personajes en este ambiente. De repente tenemos a una marca de zapatos de baile que ya nos patrocina y también está dentro del evento. Una pizzería también está también dentro de Apoyando. nos apoyan pero se van apoyando se van integrando poco a poquito. Pero sí es un trabajo El año pasado, bastante. compártenos cuántas personas estuvieron ahí Estuvieron como participando. 500 personas más o menos, o sea, cada año nos está creciendo Sí, ahí el claro. número y para ser una ciudad tan pequeña, de hecho sí nos está yendo bastante bien, o sea, en el pues Ahora, está tampoco no es un género que esté tan popularizado aquí en exacto, esta exacto, zona. exacto, sí, no es, ajá. ¿Es único, únicamente salsa y bachata? Bueno, tenemos, es en general ritmos latinos, ¿no? Latinos. Ajá, dentro de las fiestas ponemos cumbia, merengue, salsa, bachata, kizomba, que es un nuevo género ahorita que está súper de moda, metemos hasta tango, todo, o sea, lo que se pueda, que la gente realmente, lo que vas a las fiestas, ¿no? Lo que A la gente, bailar, lo ¿no? que vas a las fiestas a bailar, ahí lo ponemos ahí. Hasta reggaetón va a Sí, bailarse. siempre, hasta banda terminamos, ya al último ya la banda y el caballo dorado no puede faltar. Ok, se hace en la mañana los talleres, Ajá. llega a asistir a una persona, ¿se tiene que quedar todo el día o termina el taller y se retira y luego Sí, vuelve al concierto a la la final? gente, sí, pueden venir a tomar los talleres. Tenemos un horario, por ejemplo, el viernes empezamos de 12 a 4 de la tarde, talleres, va a haber dos salones al mismo tiempo para que tengan ahí opciones de tomar talleres. Y después de eso, tenemos el ensayo general, que es como para solamente los que van a hacer presentaciones, ¿no? Ya de eso la gente regresa a las 7 de la tarde y de ahí ya abrimos las puertas y ya a las 7:30 empezamos ya la competencia, empezamos las presentaciones y después empieza a tocar, justo después empieza a tocar el DJ y se queda toda la noche. Para que la gente que ya se quiera quedar ahí ¿Dónde al pueden party. adquirir los boletos? Si se puede adquirir para un solo día, tienes que tenerlos Es el carnet de 3 al completo, ¿no? 5. Ajá. Sí, bueno, se estuvo haciendo una venta por internet, ya la cerramos ahorita, pero se puede hacer directamente ahí en la puerta, en taquilla. Lo pueden ir haciendo ahí directamente el mismo viernes a las 7 de la tarde, que lleguen un poquito antes para que tengan tiempo de agarrar un buen lugar también para las presentaciones. Y lo pueden hacer ahí mismo, o sea, sin ningún problema. Si están interesados también en los talleres, pues bueno, lleguen un poquito antes. 350 cuesta el día viernes y 450 el día sábado que tenemos el concierto. Entonces está bastante accesible, tenemos shows internacionales, tenemos DJs que también vienen de fuera, vienen desde Los Ángeles, vienen de Los Cabos y bueno, también tenemos ahí, bueno, la oportunidad de bailar con gente profesional. Y si no me equivoco, Martín, creo que no hay evento este fin de semana, o sea, no hay distractores. No hay nada, no hay nada. Bueno, O sea, tenemos las vais a divertir, elecciones, vais a tenemos divertir. elecciones, pero justo después de votar se pueden ir a bailar, Así es. ¿no? Entonces creo que va a ser un buen pretexto para ir a Platícanos un celebrar. poquito acerca de Alma Latina. Alma Latina, esta compañía la iniciamos en Tijuana hace 11 años junto con la directora, se llama Gaby X. Ella inició la escuela en Tijuana y posteriormente yo me vine a abrir la escuela aquí en Mexicali. Es una extensión. Tenemos una en Tijuana, tenemos una extensión en San Diego y una aquí en Mexicali. Pero el nombre de Alma Latina ya se ha distribuido por diferentes partes del mundo. Hemos vendido la franquicia. ¿Qué es eso? Vendemos nuestras coreografías originales, las hacemos ya como globales, ¿no? Entonces mucha gente compra el O sea, digamos que nombre. están patentados, ¿no? Exactamente. Entonces van comprando el nombre, entonces tenemos equipos de Alma Latina en diferentes partes del mundo y de repente en algunos eventos o congresos nos juntamos, ya sea Alma Japón
con alma china, entonces estamos ahí dentro del mismo Asia. Ahorita acabo de regresar de una gira por Asia, estuve 3 semanas en Singapur y Corea, y luego también estuve 2 semanas en China. Entonces ahí mismo estuvimos con los equipos, trabajando con ellos un poquito, entonces ya los vamos juntando ahorita en un evento que va a ser en China el 2017, los juntamos ahí. Entonces así estamos, tenemos en diferentes partes de México también, entonces vamos juntando los equipos, ¿no? Se van conociendo, es una buena forma de hacer también nuevas lazos, ¿no? Ahí sociales y todo para que la gente se conozca y conviva con los otros grupos de alma latina. Entonces, así nos dedicamos. Ahorita en Mexicali, aquí nos estamos dedicando ahorita. Justamente tenemos un campamento de verano en julio. La primerita semana lo abrimos. Y va a ser especialmente para pura gente que nunca ha bailado nada en su vida. Y estamos enfocados como en los puros, todos los géneros que tocan en las fiestas. O sea, hay gente que dice, es que voy a las fiestas, no bailo, me da pena, lo que no sé ni siquiera moverme, nada. Bueno, ahí vamos a estar trabajando sobre eso. O sea, es el básico, ¿no? Desde el básico, de todos los géneros. O sea, porque a veces te dicen, ah, bueno, pues sí, salsa, ¿no? Pero luego me ponen a mí reggaetón, o me ponen cumbia, y pienso que es lo mismo, o me ponen bachata, lo que sea, ¿no? O me ponen hasta banda, bolero, lo que sea. Entonces ahí ya les enseñamos un poquito de todo para que la gente ya tenga las bases y se sienta más seguro a la hora de ir a las fiestas a bailar. Duranguense, todo. Hemos dado clases hasta duranguense, de quebradita, de banda, y hemos traído maestros, o sea, profesionales en su área. ¿No crees que son así? Sí, gente, campeones, por ejemplo, de quebradita y todo, nos enseñan acrobacias. Hemos estado bastante ahorita trabajando. Y otra de las cosas que también me da mucho orgullo anunciar, que nuestro equipo de aquí de Mexicali es actualmente campeón nacional, acaba de ganar la competencia nacional de bachata como equipo. Fuimos a competir, es una categoría Pro-Am, donde competimos mitad amateur y mitad profesionales. Nos juntamos, hacemos una coreografía y vamos, competimos contra otros equipos. ¿Cuántos somos del equipo? Somos seis parejas. Seis parejas, y bueno, fuimos a competir al DF y nos trajimos el primer lugar. Digo, no soy para nada bailarín, pero, o sea, ¿qué es la diferencia entre la salsa y la bachata? O sea, bueno, para empezar, los géneros son totalmente diferentes y son de dos islas diferentes, ¿no? La salsa viene de Cuba, ¿no? Viene así como viene de raíces del son, del bolero, ¿no? O sea, yo escucho la música y no sé distinguir, la verdad, de salsa y bachata, ¿no? Sí, no, sí tiene se utilizan instrumentos, es bachatero, bachatero totalmente. Y, por ejemplo, Marc Anthony es salsero. Entonces, es totalmente diferente, pues, la melodía, todo eso. Y Alex es taquero. Sí, ¿no? Y así, o sea, sí es como es diferente, pero ahorita por ejemplo, pero en el forma de bailar, ¿hay algún contacto físico que sea la diferencia? Sí, en salsa, por ejemplo, estamos un poquito más separados, utilizamos más el espacio, más vueltas, ¿no? Más giros. Y en bachata es un poquito más íntimo, más el repegadito, sí, moviendo más un poquito más la cadera. Eso es un poquito más, y la música pues se representa de diferente forma. Vayan a Alma Latina, por supuesto, Alma Latina Mexicana. Ahí está la página latinamexicali.com. Ahí está la información sobre las clases. Nos pueden llamar al 962-2062 también. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Anáhuac y Lázaro Cárdenas, justamente entre la esquina de Anáhuac y Lázaro Cárdenas, a un costado de una mega. Ya donde están unas alarmas, ¿no? Exactamente a un lado, estamos en el segundo piso, se ven ahí los ventanales. Que mira, siempre decimos, está bailando. Oye, mira, está bailando. Pues ahí estamos nosotros. Mira, sabemos, sí, ¿no? Sí, pasamos casi diario por ahí. Buena publicidad, ¿no? Las ventanas. Se ve muy bien la vista. Y para el congreso, ¿hay página de Facebook donde la gente pueda consultar más información? Se llama, la página de Facebook se llama Mexicali Salsa Bachata Congres. Okay. Ahí es una página de likes, pueden entrar ahí. O pueden entrar a la página Mexicali Salsa and bachatacongres.com. También ahí viene toda la información del hotel, horarios y todo. Hasta pusimos, de hecho, una lista de restaurancitos que están alrededor también, que puede la gente, para que no tenga que andar buscando, ¿no? Que se pierda. Entonces, tenemos todo ahí perfectamente a la mano. Mira, pues aquí está toda la información que comparte Martín González. Pues muchísimas gracias. Gracias a los éxitos ya este fin de semana, así que vaya apartando la fecha. Y ahí está muy económico, exactamente, y vayas a bailar. Pues, muchas gracias. No lo dudo. Muchas gracias, Martín, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a un corte y continuamos.